Tarde o temprano iba a suceder. El recurrente robo de cables en la localidad de Monte Carlo no es de ahora, ni del mes pasado. Es desde hace mucho más tiempo. Instituciones en reiteradas oportunidades habían manifestado su malestar, preocupación por el grave perjuicio económico que tenían que enfrentar en la reposición de cables. Un caso reciente es el Club Gimnasia de Monte Carlo. También sucedió en reiteradas oportunidades en el Parque Juan Fortis. La situación fue compleja en todo momento. Se especulaba que podría tratarse de personas idóneas en la materia, que actuaban con rapidez y conociendo cómo poder retirar los cables sin correr riesgos. Sin embargo, quedó demostrado, por lo menos en esta oportunidad, que no es así. Un joven de unos 25 años de edad fue hallado sin vida sobre calle 4 de Mayo, en la vereda, boca arriba. Al lado, en ese lugar, encontraron una pinza e indicios de que tenía intenciones de cortar el cable de energía eléctrica. Las razones de su fallecimiento todavía no están claras. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Posadas, a la morgue judicial, para ser sometido a una autopsia y de esta manera poder determinar la causa del fallecimiento. Vamos a compartir el informe con las declaraciones del jefe de la unidad regional número 15 que intervinieron en esta situación porque fueron alertados por los vecinos de la zona, quienes observaron el cuerpo de este joven sin vida ya sobre la calle. En la noche del último martes se registró un hecho fatal sobre calle 4 de Mayo, donde un joven identificado como César, de 25 años de edad, presuntamente murió tras recibir una descarga eléctrica. Pero también se maneja la posibilidad, la hipótesis de que habría fallecido en momentos en que intentaba robar cable y por algún motivo termina cayendo sobre el empedrado. Según se pudo establecer, el joven fallecido se domiciliaba en barrio Fábrica de Té y ya contaba con antecedentes penales por hechos contra la propiedad. El juez que interviene en la causa inmediatamente ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial de Posadas para la correspondiente autopsia. Intervino en el hecho la unidad regional 15. En panorama informativo dialogamos sobre este tema con Jorge Kulchar. Bueno, en el día de ayer a las 22 horas se tomó conocimiento una dependencia policial de que habría una persona sobre la calle 4 de Mayo tirada a la vereda. Se constituyeron los efectivos policiales, donde constataron que efectivamente en el lugar habría una persona que estaba sin signos vitales. Inmediatamente se comenzaron a realizar las averiguaciones correspondientes a los efectos de establecer qué le podría haber sucedido a esta persona. Pudiendo apreciar en el lugar que en cercanías donde estaba el cuerpo de este individuo, que es una persona de sexo masculino de 25 años de edad, habría un poste, una estructura del alumbrado público, del tendido eléctrico, y aproximadamente a 4 metros de altura, en el sector donde están los cables, habría una pinza que habría quedado en el lugar. Bueno, se puso en conocimiento del juzgado de instrucción en turno. Por ahora se averiguan las causas de la muerte. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Posadas para hacer la autopsia correspondiente, para determinar si pudo haber fallecido por algún tipo de caída, por algún tipo de electrocución o establecer las circunstancias reales del fallecimiento, ¿no? Se dialogó con los vecinos del lugar. No, por el momento no tenemos otros detalles de las circunstancias de lo ocurrido, únicamente presunciones de lo que pudo haber ocurrido, lo cual no puedo afirmar por el momento hasta no tener los informes correspondientes de los médicos forenses. Los robos de cables en los últimos tiempos fueron muy recurrentes en Monte Carlo. Hay infinidades de denuncias efectuadas por los damnificados. Los casos ocurridos en reiteradas oportunidades en el Parque Juan Fortis fueron de un perjuicio millonario, a tal punto que en la última edición de la Fiesta de la Flor estuvo en riesgo la concreción del evento por la cantidad de cables que se robaron. También hay denuncias de robo de acometidas, robos de cables en los quinchos comunitarios, como por ejemplo ocurrió en el quincho del barrio Vista Alegre, donde en varias oportunidades se robaron todos los cables. Pero el hecho más reciente
ocurrió el último fin de semana en el Club Gimnasia de Monte Carlo, donde se presume los ladrones se robaron unos 100 metros de cable de 6 milímetros. El presidente de la institución deportiva, José Luis Díaz, había advertido sobre el riesgo que corren los ladrones al cortar los cables con tensión. Y bueno, la verdad que son kamikazes también porque juegan con, me doy cuenta que no son profesionales, que por ahí en un momento, por ahí tener, un día va a venir acá y te va a encontrar con alguien tendido, electrocutado, porque la verdad que tenemos varias fases, varios medidores, y no todos, digamos, van en el mismo, en la misma caja, así que la verdad que por ahí y también con el peligro que por ahí que estamos en obra, con la oscuridad, la noche, El hecho ocurrido anoche no deja de llamar la atención. Indudablemente los delincuentes no reparan en límites ni evalúan riesgos a la hora de robar, principalmente cables de energía eléctrica, animados por un mercado negro que también facilita su rápida venta. El fallecimiento de este joven lo deja más que claro.